Porque yo utilizado para hacer Ok, absolutamente. Podemos passar? Sim. Can we start? Well, good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos que nos acompañan desde acá en Egipto. Y buenos días a nuestros amigos de América. Estamos empezando ahora el panel llamado Cadena Cacautera en América Latina, Trabajo Decente, Mitigación y Adaptación Climática. Primeramente, me voy a presentar. Apresentarme, yo soy Sidney Medeiros, trabajo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil, en la Coordinación General de Cambio Climático, actuando con la gestión de proyectos de cooperación internacional. Les pido disculpas por mi mal español, tal vez un portuñol, pero bueno, vamos a ver lo que se pasa acá, ¿sí? Yo tengo entonces tres especialistas. Señora Suya Rocha de Brasil, señor Víctor Barrera de Ecuador y señor Juan Carlos Guerrero de Perú, que van a compartir con nosotros sus experiencias en sus países acerca de la producción sostenible de cacao en América Latina. Primeramente, yo he traído esta diapositiva acá para que todos tengan una visión de lo que es la producción de cacao en América Latina, ¿sí? Tenemos Ecuador como el más grande productor de la región, Brasil y después Perú. Todos los países juntos que producen cacao en América Latina son responsables por 20% de toda la producción mundial. Pero si producimos... Perdón. Si nuestra producción no es tan significativa para el globo, yo que puedo decir es que la producción de Latinoamérica es una producción que es diferenciada por sus características de producción junto al lado de las forestas. Entonces, en Latinoamérica no es común deforestar para producir cacao. Y si están lado a lado, la cadena cacautera con las florestas tropicales. Este es el diferencial. Además de eso, la producción de cacao en Latinoamérica tampoco utiliza mano de obra, personas empleadas con trabajo semejante a esclavo. No hay este tipo de approach en Latinoamérica, tampoco el trabajo infantil. Entonces, es una producción que todavía es pequeña, está cambiando, está ampliando, pero es una producción diferenciada, ¿ok? Entonces, para nos hablar sobre la producción de cacao y sus características en Brasil, yo convido a señora Suya Rocha. Suya Rocha es bióloga por la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil, con posgrado en gestión pública por la Universidad Metropolitana de Belo Horizonte y maestra en agroecología y desarrollo rural sostenible por la Universidad Internacional de Andalucía.
Ele é especialista em políticas públicas e gestão governamental, carreira do Estado do Brasil. Ha trabalhado toda sua carreira profissional como servidora pública federal há 18 anos e ha passado por distintos ministérios, como o Ministério da Economia, onde trabalhou na Autoridade Nacional Designada do Fundo Verde para o Clima, e no Ministério de Ciência e Tecnologia, onde foi coordenadora nacional de dois projetos do Fundo Global de Meio Ambiente, o GEF, havendo trabalhado diretamente na estruturação de uma metodologia de seguimento e medição dos serviços ambientais. Atualmente, a senhora Suyá é coordenadora geral de operações estratégicas para o cacau, de CEPLAC. CEPLAC é a comissão executiva do Plano de Cultivo de Cacau em Brasil, onde busca desbloquear recursos para a cadena de cacau, tendo sobre a base de desenvolvimento sustentável. Suyá, adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Bueno, Sidney ya hizo mi presentación. Les voy a compartir ahora mis diapositivas. ¿Se están viendo? Sí, sí. ¿Se puede poner en modo presentación? Ah, sí, voy a poner aquí. Já. Perfeito. Bueno, então, como dijo Sidney, eu trabalho em CEPLAC, que é o Comitê Executivo do Plano de Cultivos de Cacau de Brasil. Está ubicada no Ministério de Agricultura e Ganadería de Brasil. E este ano, isso 65 anos. É uma instituição de investigação, inovação e difusão tecnológica. Aqui neste mapa, les enseño como é a produção de cacau em Brasil. Está centrada em dois estados, sobretudo em Bahia e Pará, onde se concentra 96% da produção. Brasil hoje é o sexto produtor mundial de cacau e produz mais ou menos 260 mil toneladas de cacau ao ano. Já ocupou o segundo lugar e agora temos o plano de ter mais produção hasta 2030. Entonces, todo lo que es colorido son áreas productivas de cacao. Uno de los centros de origen de cacao es en la Amazonía brasileña, en el estado de Amazonas. O sea que aquí hay mucho cultivo. El cacao está sobre todo bajo sistemas agroforestales con otras especies. Y es un modelo preconizado por CEPLAC, los sistemas diversos. E também CEPLAC ha atuado muito no melhoramento do cacau, melhoramento para plagas, melhoramento climático e também uma variedade grande, porque aqui em Pará se hace sobretudo as sementes híbridas, que têm muita variedade genética, e em Bahia CEPLAC desarrolla os clones, que estão mais adaptados também à floresta atlântica, onde está aqui no sul de Bahia. As áreas de cultivo não são grandes, ou seja, que são mais campesinos que cultivam o cacau, tanto em Bahia quanto Pará. E CEPLAC está em seis estados com estações experimentais e com oficinas. Pará, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Bahia e Espírito Santo. Aqui é a região de cacau em Bahia. Então, esse é um projeto que se chama MAP Biomas. É uma rede de instituições de investigação que fazem o mapeio via satelital. E há um projeto específico para o cacau, La Cabruca. La Cabruca é um sistema agroflorestal tradicional de Bahia. Tem como 250 anos, onde há começado o desenvolvimento em la floresta atlântica. E aqui temos o que é verde, é a floresta, e o que é marrom, o cacau sombreado. Então, eles se superponem e nos demonstra o que já sabemos em campo, que muitas áreas que não são protegidas allá, que não têm nenhum tipo de proteção, seguem sendo conservadas, porque há o sistema cabruca que tem... que trae inversiones para los campesinos y por eso se han preservado cuando comparamos con otros sitios de Brasil, de Floresta Atlántica,
que já quase estão muito, muito degradados, a floresta atlântica é muito ameaçada, tem solo 17% de sua remanescente, e aqui é algo que se está demonstrando o valor ambiental do cultivo de cacau. Esse é um outro estudo muito recente, que hizo Embrapa, financiado por el estado de Pará. Lo que está en verde son los municipios donde se hizo el estudio y nos demuestra cómo la expansión sostenible del cultivo de cacao en Pará contribuye para la recuperación de áreas degradadas y para la reducción de incendios. Entonces, Pará es un estado, aquí en el sur de Pará, en la Amazonía, es una región que se llama Arco de Deforestamiento. Entonces, ahí es un sitio amenazado, donde hay muchas áreas degradadas, como el 30% del estado tiene áreas degradadas, y el cacao allá, la producción se está expandiendo mucho, como 8 a 10 mil hectáreas al año se expande en Pará. Aquí son los resultados de ese estudio. O sea que las propiedades con cacao deforestan menos, que las que no tienen cacao y usan menos fuego para preparar el área. Eso se explica por ser una cultura perenne. Entonces, es una cultura, la planta sigue produciendo por 30 años, si bien manejada, y por 45 años incluso sigue produciendo. Tiene un potencial de fijar carbón muy grande, es un promedio de 15 toneladas de carbono equivalente por hectárea año. Y para las áreas que ya son más antiguas, por ejemplo, como en Bahía, hay un estoque en promedio de 242 toneladas de carbono equivalente por hectárea. Entonces, es una producción que está con otras especies forestales, o sea, hay la floresta más grande y la floresta de cacao, que es una especie que tolera sombra. El 75% de las áreas plantadas con cacao ya habían sido deforestadas en 2008, o sea que contribuye a la recuperación, al reforestamiento de esas áreas. La mayor expansión del cultivo de cacao se dio en las zonas de pastoreos. Y el cacao, aquí se sugiere, ¿no?, que como está asociado básicamente a sistemas agroforestales, puede ser utilizado como marca de producción sostenible. Por último, aquí les enseño los trabajadores encontrados en condiciones análogas de trabajo inadecuadas, o sea, la esclavitud en la cacautería brasileña. Desde 2008, eso viene bajando mucho. Este año fueron encontrados 6 en un total de 93 mil productores, y cuando ponemos ahí 4 veces, es que son en promedio de 4 personas por familia, es un número muy, muy bajo, muy pequeño, comparado también a otras culturas de commodities, es un número muy, muy pequeño. Eso se debe a la legislación trabajista de Brasil, a la fiscalización también, y el papel tanto del sector privado como del gobierno en conjunto, con protocolos y planes, ¿no? Hay un plan para erradicar que se construyó este año de manera participativa con organizaciones campesinas, cooperativas, los gobiernos estaduales, municipales, todo el sector privado, o sea, las procesadoras, las chocolateras. Y este plan se va a empezar el próximo año, en 2023, hasta 2020. Y tiene la cooperación de la Organización Internacional de Trabajo y Cocoa Action, que es una iniciativa de la Organización Mundial de Cacao y que tenemos aquí en Brasil. Es eso, muchas gracias. Estoy aquí a disposición y solo les felicitar por la iniciativa. Muchísimas gracias, Suya. Bueno, la idea acá es escucharmos las 3 presentaciones y después hacer las preguntas necesarias, ¿ok? Entonces vamos a tomar el avión hacia Ecuador y ahora yo llamo a Víctor Hugo Barrera Mosquera, ingeniero agrónomo por la Universidad Central del Ecuador,
con posgrado en estadística y diseño experimental por la Universidad de Mar del Plata, Argentina, maestro en ciencia en sistema de producción por la Universidad Católica de Chile, con posgrado en economía agrícola por la Universidad de Virginia Tech y PhD en planificación y gestión de proyectos de desarrollo rural sostenible por la Universidad Politécnica de Madrid. Es investigador principal 4, máxima categoría de escalafón de los investigadores del país. Ha trabajado por toda su carrera profesional en el INIAP, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Ecuador, por un tiempo de 34 años, en donde ha sido director de investigaciones y director de la Estación Experimental del Austro. Autor y coordinador de al menos 25 proyectos de investigación, desarrollo, con instituciones nacionales e internacionales, y autor y coautor de 50 publicaciones en revistas indexadas, libros y capítulos de libro, varios de ellos relacionados con las cadenas de valor de cacao en el Ecuador. En la actualidad, el doctor Barrera es responsable de la Unidad de Economía Agrícola y Cambio Climático. Doctor Barrera, por favor, abra la charla tuya. Muchísimas gracias, Sidney, y agradecerles por haberme invitado a presentar algo de la experiencia que hemos vivido en los últimos años con las cadenas de valor del cacao, principalmente con los atributos de credibilidad y adaptación al cambio climático. Comentarles que en el siglo XX, la importancia relativa del cacao en la economía nacional declinó cuando el banano y más tarde el petróleo lo suplantaron. Pero los valores reales de las exportaciones de cacao continuaron creciendo. Las plantaciones de cacao se encuentran en 21 de las 24 provincias del Ecuador, cubren más de 500.000 hectáreas y dan sustento a unos 100.000 productores, 85% de los cuales cultivan menos de 10 hectáreas. En términos agregados, la producción de cacao genera alrededor de 600.000 empleos directos, en donde se estima que en la mayoría de los casos, existe un déficit de trabajo decente entre los trabajadores rurales, concordando con la Oficina Internacional del Trabajo, que manifiesta que el grueso del trabajo en las economías rurales es realizado por los pequeños agricultores y sus familias. Aunque estos trabajadores normalmente no son trabajadores formales, constituyen un porcentaje considerable de la fuerza de trabajo rural y son objeto de muchos de los mismos déficits de trabajo decente que los trabajos contratados. En la producción de cacao, durante los últimos 20 años, se han observado graves problemas en la base productiva en el 80% de los pequeños productores, lo que ha provocado bajos rendimientos. Según FAOSTAT, Ecuador ocupa entre 59 países productores de cacao a nivel mundial el puesto 7 en superficie cosechada y volumen de producción con 501.950 hectáreas y 235.108 toneladas respectivamente. Esta posición se contrasta fuertemente con la productividad, donde el Ecuador ocupa el puesto 19 con un rendimiento de 0.47 toneladas por hectárea. El desempeño positivo de la producción de cacao en los últimos años, dado principalmente por los esfuerzos públicos y privados en el sector, ha llevado al país a ubicarse entre los mayores productores y exportadores a nivel mundial. Sin embargo, la baja productividad se debe principalmente a la falta de tecnología, elevado número de plantaciones viejas y baja resistencia del cacao nacional a las plagas. En los sistemas de producción de cacao se está observando cambios en el clima, en donde las intensas lluvias o precipitaciones y las sequías se han hecho presentes de manera constante, afectando a la producción. Para Ecuador en particular, los estudios de tendencias de índices de clima extremo en los últimos 40 años no muestran cambios en los índices de temperaturas máximas, aunque los máximos absolutos pueden sobrepasar los límites que decrece la fotosíntesis de cacao. Por el contrario, se ha observado tendencias positivas para los índices de temperatura mínima y temperatura, mostrando que las temperaturas mínimas están subiendo, así como la frecuencia de noches cálidas. Con respecto a las proyecciones de clima futuro para el Ecuador,
Existen pocos cambios proyectados en las variables de temperatura anual promedio, máxima promedio y mínima promedio para el periodo 2011-2040. La temperatura tiene importantes efectos en el crecimiento de las especies de plagas, principalmente fitóptera. Para minimizar el riesgo climático y la baja productividad, los productores podrían verse beneficiados por las tecnologías que las instituciones de investigación como el INIAP han desarrollado y seguirán desarrollando y que deberán ser validadas en forma participativa con los productores y sus familias, entre las cuales se tienen variedades de cacao con alto rendimiento y calidad organoléptica desarrollada a partir de genotipos con características promisorias de resistencia a escoba de bruja y con resistencia al estrés climático. Y segundo, manejo integrado de cultivo de cacao en sistemas agroforestales con dosis óptimas de fertilización y riego, manejo de podas, control de malezas y manejo integrado de plantas. Entre las exportaciones no petroleras, el cacao fue el tercero más relevante después de banano y el camarón en 2019. Sobre los últimos 15 años, los valores nominales de las exportaciones de cacao aumentaron más de 460%, de alrededor de 117 millones a 657 millones, basado en un aumento de volumen de alrededor del 235%, de 80 mil a 270 mil toneladas. El crecimiento de la producción y las exportaciones se ha visto influido por el crecimiento de la demanda mundial de chocolate y derivados del cacao en el mundo. Las exportaciones de cacao y chocolate ecuatoriano se explican por varios factores. Primero, el cacao se ha producido tradicionalmente en Ecuador, por lo que la industria de exportación se basa en la ventaja comparativa tradicional. El ecosistema está dominado por productores a pequeña escala que están siendo empujados por compradores intermediarios hacia la adopción de prácticas más nuevas, como resultado de la multidimensionalidad de la demanda en los mercados globales. Segundo, la demanda mundial se está desplazando hacia los atributos de credibilidad, creando incentivos para mejorar la calidad y los atributos que no han sido un enfoque tradicional de los productores de cacao. Tercero, las inversiones públicas en investigación y otros bienes públicos han apoyado el desarrollo de las cadenas de valor del cacao. La inversión en carreteras ha aumentado durante la última década, pero el acceso a los mercados no ha cambiado fundamentalmente, ya que la conectividad ha sido adecuada durante décadas. Cuarto, las colaboraciones público-privadas han sido visibles a lo largo de la cadena de valor. Los grupos interesados en el cacao han abogado por la rehabilitación de la capacidad de producción del cacao nacional a través de un programa denominado la Gran Minga del Cacao, que consistió en la poda de plantaciones, replantación y educación. Los éxitos recientes de empresas empresariales han arrojado luz sobre tener éxito en las cadenas de valor modernas del cacao. Los casos destacan los esfuerzos para aumentar la calidad a través de una mejor gestión, certificación y consistencia en el procesamiento posterior a la cosecha. Estos esfuerzos se logran en gran medida a través de relaciones directas entre el procesador exportador y los productores. La contratación, la capacitación en métodos de producción y la promoción de asociaciones de productores de cacao son pasos que estas empresas han tomado como medio para capturar demandas de credibilidad en los mercados globales. A través de la contratación se mitigan algunas de las dificultades de la integración vertical, pero los contratos y asociaciones facilitan estos procesos. Pacari, industria procesadora de chocolate, ha creado una red de proveedores de cacao que garantiza una calidad uniforme y proporciona granos fermentados y secos con los atributos exactos que busca la empresa. Procesa sus productos y los comercializa directamente a las redes de distribución en los países de destino. En contraste, Corporación Fortaleza del Valle, conformada por más de 1,000 productores, fermenta y seca los granos comprados a sus redes para mantener sus estándares de calidad. Finalmente, el modelo de exportación a granel
se está volviendo menos atractivo a medida que los mercados globales se segregan y los productores y exportadores tradicionales enfrentan la competencia de productores de bajos salarios en África Occidental y el sudeste asiático. El mercado segregado es prometedor, pero el sector requiere coordinación para capturar demandas basadas en la reputación y la credibilidad del cacao ecuatoriano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Barrera. Ahora vamos hacia Perú para escuchar del doctor Juan Carlos Guerrero cómo está la realidad de la producción cacautera en este país. ¿Sí? El doctor Guerrero es ingeniero agrónomo con grado de magíster y doctor en genética y mejoramiento de plantas por la Universidad de São Paulo, Brasil, PhD Sandwich en Plant Biology, pelo Institute of Science and Technology en Austria, con estancias de investigación en las universidades de New Hampshire, Estados Unidos y Warwick, Inglaterra. Investigador científico RENACIT, con más de 15 años de experiencia profesional en investigación, desarrollo tecnológico e innovación en las ciencias agrarias. Sus líneas de investigación se enfocan en la puesta en valor de los recursos genéticos de agrobiodiversidad y sus componentes asociados. Actualmente es director general de Recursos Genéticos y Biotecnología en el INIA, que es el Instituto Nacional de Innovación Agraria en Perú. Doctor Guerrero, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Sidney. Agradecer muchísimo por la invitación de poder participar en este panel sobre agricultura sostenible de las Américas. Tengo una presentación que voy a mostrar a continuación. Si consiguen ver la presentación, sería tan amable. Okay. Muy bien. Muchísimas gracias más una vez y saludar a todos los que nos acompañan en este panel. Poder un poco conversar sobre el cultivo de cacao, que es un cultivo para el Perú y no solamente para él, más sí para otros países. Es muy importante porque se ha generado como un cultivo de muchas oportunidades para los productores, ¿no? Y la denominación de la presentación está relacionada a eso, el cacao en el Perú y el cultivo de muchas oportunidades para las familias productoras. Si bien es conocido, la mayor producción de cacao se dan en el mundo en tres bloques principales, ¿no? Un bloque en África, que es el de mayor producción a nivel mundial, sobrepasa más del 77%. El segundo bloque de las Américas, en donde Perú está también participando con la producción de ella, y el bloque de Asia y Oceanía, ¿no? Y en el bloque de las Américas, Perú contribuye muchísimo con la producción de cacao para la exportación de sus granos y ocupa en el tercer lugar, entre ellos, debajo de Brasil y Ecuador. Y dentro de nuestro país se tiene instalado 181.716 hectáreas que se distribuyen en el mapa que ustedes ven aquí. Es un mapa donde está dividido por regiones. Y estas áreas involucran un poco más de 100.000 productores agrarios que están vinculados a la cadena del cacao. Y dentro de esas áreas, pues, tenemos nosotros 8 regiones principales donde se produce, ¿no? Está la región Amazonas, la región Ucayali, Huánuco, Ayacucho, San Martín, Pasco, Cusco y Junín. Dentro de estas 8 regiones, la región San Martín es la que tiene mayor contribución en la producción. Lógicamente, las regiones aledañas, por ejemplo, como Loreto o Madre de Dios, también están plantando, digamos, nuevas áreas del cultivo de cacao, porque es un cultivo que genera muchas oportunidades, ¿no? Y por lo menos el cultivo en el Perú es un cultivo bastante amigable, que tiene mucha participación, incluso en género, hombres y mujeres cultivan, es una actividad familiar, ¿no? Vinculante. Y la producción de cacao que se origina en el país principalmente tienen destinos como Estados Unidos, Países Bajos, Indonesia, España, entre ellos también Francia, en donde existe la industria de chocolatería que siempre exige mayor calidad en este producto, ¿no? Es importante mencionar que, por lo menos en la región Amazonas, para comentarles,
se está produciendo cacao fino de aroma, ¿no? Igual en la región de Cusco, donde existen cacaos muy apreciados por sus características, como el cacao chuncho, que tienen una tipología diferente en aromas y en sabores. Entonces, el Perú está concentrando un poco el esfuerzo en que su producción sea, inclusive, tenga una denominación de origen, ¿no? Esos son los grandes esfuerzos que venimos desarrollando en él. Los sistemas de cultivo que se desarrollan en el Perú, pues es un sistema muy integrado. Los sistemas agroforestales son unos de ellos. El cacao que más se cultiva en el país es bajo sombra. Se integran con especies forestales. Y este es un modelo de actividad en el cultivo de cacao que torna muy sostenible ambientalmente, ¿no? Lógicamente, existe una tecnología de manejo sobre este sistema que ya se ha adecuado bastante bien, no solamente en el Perú, también en los países de Ecuador, Brasil, Colombia, que tienen estos sistemas y funcionan bastante bien, ¿no? Y actualmente en el Perú se están implementando inclusive tecnologías de sistemas de riego, fertirriego, y también utilizar bioinsumos, siempre enfocados a tener una agricultura orgánica. Esa es la que está motivando a muchos productores a apostar mucho por el cultivo, por su sistema, porque le está generando mayor incremento en la producción, es decir, mayor ingreso económico, y eso genera una mayor oportunidad hacia los productores agrarios. Esa es una cosa que vemos en las personas en mucha motivación. Al ser una tecnología que muchos productores ya lo vienen implementando, nuevos productores cuando ven el sistema, pues están muy motivados en poder establecerlo. Y por esa razón, nosotros como país, existen muchas instituciones en donde desarrollan ciencia, tecnología y transferencia de tecnología, entre ellas el Instituto Nacional de Innovación Agraria, en la institución que actualmente estoy vinculado. Nuestra función dentro del instituto, pues, es transferir tecnologías que estén asociadas a este cultivo y acompañar un poco y fortalecer las capacidades técnicas de los productores para que puedan establecer estas plantaciones, ¿no? No solamente la producción de cacao, como les comentaba, las grandes compañías que elaboran los chocolates o derivados sobre el cacao, pues exigen siempre una mejor calidad, ¿no? Por eso comentaba un poco sobre las denominaciones de origen que venimos actualmente promoviendo. La calidad no solamente es o se consigue en la forma como yo cultivo el cacao, más y también cómo yo proceso el cacao después de haber sacado los granos del fruto, ¿no? Y aquí hay un sector muy, muy, muy importante como la academia que es vinculada a las universidades, que nos estamos apalancando muchísimo, con la finalidad de poder determinar nuevas tecnologías que permitan incrementar la calidad, ¿no? Voy a comentar con gran satisfacción que la universidad en la región Amazonas ha podido identificar microorganismos que están vinculados grandemente con el incremento de la calidad del grano de cacao. Y estos microorganismos, pues, son cultivados, que son endémicos propios. Hay países también que ya han hecho estudios y vienen utilizando. Y eso se están utilizando principalmente en el proceso de fermentado del cacao, ¿no? Eso estimula muchísimo. Y esto se hace mucho con las cooperativas agrarias, porque finalmente ellos agrupan grandes productores, ¿no? La demanda en ciencia, tecnología e innovación siempre va a estar expectante conforme vayan apareciendo nuevos desafíos para este cultivo, por ejemplo, plagas y enfermedades, cambio climático, regulación sobre los límites permisibles de cadmio. Esto ha hecho promover que el país como Perú pueda empezar a desarrollar en conjuntamente con muchas instituciones, entre ellos el INIA, que sería el par de Embrapa o CEPLAC en Brasil, o el INIAP en Ecuador, en conjuntamente con la academia viene desarrollando algunos estudios bastante interesantes que permitan responder algunas preguntas, ¿no? Nosotros como país estamos muy interesados en valorar la biodiversidad de cacaos que existen, tanto de la zona norte como el Ecuador, como la zona sur en Madre de Dios. Existen grandes hotspots de cacaos silvestres, y este gráfico que muestro a continuación
son cacaos o grupos de cacaos que se encontraron en la zona nororiente, básicamente en la región Amazonas, ¿no? Donde les comentaba del cacao fino de aroma. Pero en la zona sur de Madre de Dios también existe el cacao chuncho, que tiene un sabor muy, muy peculiar y también aromas muy, muy fantásticos, ¿no? Entonces, estamos, digamos, motivados porque encontramos nuevas cosas y esto lo hacemos juntamente con la academia, ¿no? Teniendo la biodiversidad presente, pues tenemos la gran oportunidad de tener una fuente de recursos para encontrar nuevos genotipos que puedan hacer un menor transporte de cadmio en las zonas aéreas. Y ese es el experimento que venimos haciendo con la academia, con las universidades, colocar a toda esa diversidad sobre diferentes condiciones o una condición de cadmio sobre el sistema hidropónico, de tal manera que identifiquemos un genótipo que sea capaz de transportar menos cadmio en las zonas aéreas. Es posible buscar nulidad, lógicamente la más deseable. Y esto va a permitir que escojamos los patrones y podamos usarlos a ellos para poder colocar injertos ya de las variedades o clones productivos, ¿no? Entonces la idea es de que garantices de una en la otra locación, ¿no? Igual manera, tecnologías que pueden ser muy utilizadas por los productores, como el enraizamiento de estaquillas, para ver la forma, cómo fijar una característica deseable de un clon muy sobresaliente, ¿no? Además de ello, estamos muy, muy interesados en desarrollar y seguir desarrollando e innovando tecnologías que hagan frente al cambio climático, ¿no? Si bien es cierto la tendencia de aquí a unos 50 años, pues cuando existe alguna modificación de temperaturas, todo cambia, todo es muy dinámico, ¿no? Entonces, sobre ello, considero que no solamente para el Perú es de gran interés, sino para los países que lo cultivan, innovar estos nuevos sistemas agroforestales que sean ambientalmente sostenibles, pero al mismo tiempo sostenibles también con el cambio climático, ¿no? Eso es lo que yo tenía, Sydney, y más bien cualquier pregunta estamos gustosos de poder responder. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Guerrero. Bueno, entonces, al final de estas tres presentaciones fue posible conocernos en resumen qué es la realidad de la producción cacaotera de los tres más grandes productores de cacao en América Latina, ¿sí? Y por eso me toca hacer un agradecimiento especial a ICA por nos dar esta oportunidad. Yo creo que este es el primero evento de los tres productores principales de cacao en América Latina que es realizado en el ambiente ICA. Y nosotros esperamos que sea apenas el primero de muchos y con mucho más gente y con mucho más agenda para que podamos discutir otros asunto de interés del cacao, ¿ok? Bueno, entonces adentramos ahora en la fase de preguntas para encorajarlos. Yo tengo algunas acá conmigo, voy a empezar y si alguien quiera hacer una pregunta, un comentario, esté a la voluntad, ¿ok? Bueno, primeramente, Suya, nosotros vimos en su presentación que es muy impactante el gráfico que nos muestra que las condiciones inadecuadas de trabajo, ¿no? Esclavo, infantil, bajaron significativamente en los últimos 10, 15 años. En su visión, ¿por qué esto está sucediendo en Brasil? ¿Qué están haciendo el sector público y privado para que cada vez más esta sea una realidad lejas de la producción brasileña? Bueno, seguramente es un desafío grande porque muchas áreas de producción son muy, muy lejanas, entonces la fiscalización a veces es difícil, pero la legislación garantiza los derechos de los trabajadores. Hay relaciones donde se llaman meieros, ¿no? Donde personas van hasta una propiedad trabajar y dan al propietario la mitad de la producción y a veces hay relaciones que no son tan buenas y ahí es donde se hace ese tipo de trabajo. Entonces, se está reduciendo mucho. Desde 2018, la organización OIT, junto con el gobierno, está involucrando a los estados, a los municipios, que son los más grandes productores de cacao, entonces está actuando directamente en la cadena.
Y desde 2020 está junto con la iniciativa Coco Action, haciendo un plan participativo, una estrategia para el sector. Esta estrategia incluye cuestiones de trazabilidad, incluye cuestiones de educación y de sostenibilidad también. Entonces, a partir del próximo año se va a implementar esa estrategia para que no tengamos más ese tipo de problema. Es algo que es un dolor muy fuerte para la cadena. Las propias procesadoras y también las chocolateras tienen sus metas y tienen protocolos conjuntos. Y en el próximo año también se va a hacer un sistema piloto de trazabilidad con donde las propiedades que tengan algún tipo de problema no van a poder vender el cacao para las procesadoras. Gracias, Fia. Es importante también comentar que la audiencia virtual cuenta con más de 20 personas. Yo no sé si la organización logra ver si están haciendo preguntas. Si tienen preguntas, por favor, me dejen saber para que yo pueda hacer a los panelistas, ¿ok? Bueno, doctor Barrera, en el caso de la producción de cacao en Ecuador, ¿qué tipo de sistema que se prioriza en la Amazonia ecuatoriana? ¿Qué tipo de sistema de producción es priorizado en este bioma? ¿Y cuáles son los beneficios que tienen los productores de esta región? Muchas gracias, Cine, por tu pregunta. Bueno, en la Amazonía ecuatoriana se priorizan los sistemas de producción agroforestales, mismos que desde la perspectiva de los productores y autoridades de las tres organizaciones más relevantes que producen cacao, tienen beneficios y problemas en la producción, el acopio y la comercialización. Estas organizaciones son Sasayacu, Huinya y Cayari. Según los productores de las organizaciones, los principales beneficios de producir cacao en sistemas agroforestales son disminuir el impacto ambiental a través de la captura de carbón y obtener mejores precios para el mercado internacional. Sin embargo, el cultivo de cacao bajo los sistemas de producción agroforestales tiene problemas con bajo rendimiento productivo, falta de tecnología agroforestal, falta de técnicas de cosecha y post cosecha, débil organización interna, poca investigación y capacitación agroforestal y agroecológica. Las acciones conjuntas entre las comunidades, entre los productores y su organización respecto a la reducción del impacto ambiental tienen que ver con la necesidad de mantener los sistemas agroforestales en donde está involucrado el cacao fino de aroma y enforestar áreas que han sido taladas para aprovechar la madera. Ha sido importante observar que las áreas que fueron taladas y que posteriormente se convirtieron en pastizales para la ganadería de carne o doble propósito, hoy en día han sido transformados a chacras. Diversificar los cultivos, no talar los bosques, vigilar que la producción sea completamente orgánica, son acciones prioritarias para las organizaciones, por lo que promueven esto entre sus socios. Para los productores, la chacra es el principal mecanismo para la diversificación de los productos. Tal es el caso que, durante el problema de la pandemia, las familias de productores tuvieron que acudir a la medicina tradicional utilizando al menos 20 plantas producidas en la chacra, por lo que no han tenido que acudir a los médicos. Las organizaciones manifiestan la necesidad y urgencia de realizar estudios que muestren la importancia de establecer cacao en sistemas agroforestales en beneficio de la captura de carbono a través de estos sistemas. Todas estas acciones servirán para que se pueda mantener el sistema chacra tradicional para enfrentar el cambio climático y reducir el impacto ambiental. En cuanto a los problemas en la calidad de cacao que las organizaciones reciben de sus proveedores, Sasayacu manifestó que el producto que recibía tenía impurezas y gran cantidad de granos dañados por hongos con sus consiguientes defectos, ya que estos emiten toxinas, que es un tóxico de los más peligrosos en el cacao, pero que con el tiempo están logrando corregir este problema.
Las autoridades de Guña, en cambio, indicaron que no tiene problemas en la calidad del cacao que reciben porque mantienen un técnico que revisa las plantaciones cada 15 días, aunque se mostraron preocupados por el futuro, ya que señalaron que podrían existir problemas con las mezclas de cacao fino de aroma, superárbol, trinitario y CCN51. En el caso de Cagliari, mencionaron que no tienen problemas actualmente con la calidad del cacao, y esto se debe a que tienen técnicos de campo que garantizan la producción de un cacao orgánico de calidad. Señalaron que ellos norman el tema comercial con las normas de calidad que tanto el Ecuador impone desde Agrocalidad y las normas de los países que compran el producto. Estas organizaciones, dos de ellas ya están exportando cacao a sus destinos donde lo solicitan. Pero, como se puede observar, la tarea es bastante complicada, pero a través de la organización ya se puede ver un mejor futuro para los productores de cacao de la Amazonía. Gracias. Gracias, doctor Barrera. Bueno, ahora, doctor Guerrero, bueno, teniendo en consideración el potencial de América Latina en ampliar más su producción hacia un mercado cada vez más exigente, que pide por sostenibilidad, que pide por condiciones de trabajo ideales, ¿cómo crees que Perú puede contribuir para esta producción o para este fornecimiento de un cacao que esté vinculado a un trabajo decente y a una adaptación a estos cambios climáticos? Muchas gracias, Sidney, por la pregunta. De hecho, el cultivo de cacao en el Perú se ha establecido como un trabajo decente porque participan en su gran mayoría familias, entre ellos hombres y mujeres, en esta actividad vinculante, ¿no? Entonces, existe lógicamente un gran desafío de que los nuevos jóvenes productores, porque existe un gran hecho, ¿no? La agricultura siempre migra a las grandes ciudades, ¿no? Es decir, los jóvenes por busca de oportunidades. Pero en el caso del cacao es una cosa que se puede reflejar muy distinta, porque es un cultivo muy prometedor, al menos para el Perú, porque es muy creciente, ¿no? Entonces, existe sí el involucramiento de nuevos jóvenes para esta cadena. Entonces, se torna un gran escenario, ¿no? Para hacer un trabajo muy decente. En cuanto a una condición de cambio climático que se pueda, bueno, que se está presentando y pueda acrecentarse en el futuro, el Perú pues puede ofrecer en diferentes agroecosistemas, es decir, sitios en donde se puedan desarrollar investigación simulando posibles escenarios de cambios de temperatura, ¿no? Esa es la ventaja que nosotros tenemos. Diferentes pisos agroecológicos distribuidos a nivel nacional podrían ser buenos lugares para probarse diferentes sistemas de adaptación al cambio climático. Como comenté en la presentación, nosotros hemos explorado un poco la diversidad genética que existe en la zona nororiente, y con ese trabajo vemos que existe un gran potencial en las otras regiones, ¿no? Donde existen cacaos nativos. Y estos cacaos nativos pueden ofrecer características distintivas al cultivo, a los clones comerciales, ¿no? Que se podrían ir mejorando cada vez más. Además de esto, Perú tiene plagas muy potenciales también, que esto puede cambiar también conforme el cambio climático, es decir, temperatura pueda incrementarse. Ellos tienen una dinámica muy diferente, ¿no? Pero al mismo tiempo existen controladores biológicos que podrían ser rescatados, ¿no? de esta biodiversidad de ecosistemas. Entonces, aún no se han descubierto en su totalidad, pero algunos de ellos ya se están reportando que son muy buenos controladores contra plagas y enfermedades que puedan, lógicamente, aparecer, ¿no? Y además, también por ser un clima tropical, concentra diversidad de especies forestales. Cacao ahora, por lo menos, es muy exitoso en un sistema agroforestal,
Sin embargo, hay nuevas especies que se distribuyen en esta floresta que fácilmente podrían ser también investigadas e integradas en el sistema agroforestal, ¿no? Que tengan mayor eficiencia en la captura de carbono o generar una buena cobertura de sombra, ¿no? Entonces, son algunas características que los climas, por lo menos en Perú, se pueden encontrar y que podría contribuir a la sostenibilidad del cacao, ¿no? Eso sí. Gracias, doctor Guerrero. Bueno, tenemos pocos minutos para el final de la sesión, entonces yo voy a tomar una pregunta de la audiencia virtual y voy a hacer la misma pregunta para todos, ¿ok? La señora Rosa Paz pregunta, ¿cuál es la principal dificultad encontrada en la lavoura de cacao en cada país? Entonces, hablamos ahora de desafíos. Ya hablamos de potencial, de cualidades, pero siempre hay desafíos, ¿no? Entonces, con eso, yo paso a cada uno de ustedes para que en un o dos minutos nos hable un poco sobre cuáles serían estos desafíos y para así seguimos al final de la sesión. Empezando por Suya, por favor. Gracias, Sidney. Bueno, en Brasil hay muchos desafíos. Brasil tiene una producción grande, pero tiene también una industria muy grande, o sea que hay un déficit de producción. Ese yo creo que es el primer desafío, cómo aumentar la producción de cacao en Brasil para que la industria no necesite más importar para hacer el procesamiento, el chocolate. Brasil es el quinto más grande productor de chocolate y el quinto más grande consumidor también. O sea que hay mucho consumo nacional. Y para aumentar la producción, entonces eso pasa por la agricultura familiar, decimos aquí, que son los campesinos, ¿no? Que ellos tienen a veces un bajo nivel de escolaridad, están un poco aislados, no toman mucho crédito agrícola, necesitan asistencia técnica, y la asistencia técnica es cara. Entonces hay esos desafíos para aumentar. Y ahí también entra la financiación climática, el mercado de carbono, que puede ayudar a aumentar esa producción, valorizando, porque aquí todos tenemos una realidad muy parecida, yo creo, Ecuador, Perú, Brasil, son sistemas sostenibles, entonces hay que reconocer los co-beneficios, no solo en relación a los cambios climáticos, pero también a la biodiversidad, los sistemas hídricos, reconocer que son sistemas resilientes, son sistemas que cuando hay alguna inundación, alguna sequía, algún problema climático, ellos son mucho más resilientes y aquí en el sur de Bahía tenemos muchos problemas, en Iguel este año incluso, y la producción de cacao siguió resistente, no hubo muchos daños a la producción. O sea que hay que pasar ahí por el campesino, ¿no? Tener más asistencia técnica, más financiamiento externo, porque solo el gobierno también no consigue atender a todos. Entonces yo creo que los principales desafíos son esos y es una oportunidad aquí que estemos los tres juntos para hacernos proyectos de cooperación, de intercambio. También son los tres países donde son los centros de origen del cacao, Perú, Ecuador y Brasil. Entonces hay mucho material genético también para intercambiar, insumos biológicos que se están desarrollando y eso yo veo como un gran potencial para la producción sostenible, producción orgánica y para el incremento de la producción. Excelente, Suya. Doctor Barrera, sus consideraciones. Muchísimas gracias, Inde. Existen muchos desafíos, en verdad, en el sector. De las investigaciones que hemos realizado a nivel de las cadenas de valor, hemos podido observar básicamente que el trabajo decente en estas cadenas de valor no se ve visible, digamos, y por eso es que es necesario y urgente, ¿no es cierto?, hacer algo en términos de este trabajo decente, para no permitir que estés involucrados en este trabajo, por ejemplo, muchos niños que en muchas ocasiones están involucrados en este trabajo. Por lo tanto, nosotros sabemos que el grueso del trabajo en estas economías rurales
es realizado por los pequeños agricultores y sus familias, aunque estos trabajadores normalmente no son trabajadores formales, constituyen un porcentaje considerable de la fuerza del trabajo rural y son objeto de muchos de los mismos déficits de trabajo. ¿Sí? Por lo tanto, habrá que enfocarnos, ¿cierto?, que estos grupos de trabajadores a través de la participación, la creación de capacidad, la sensibilización y otros esfuerzos centrados en las organizaciones de la sociedad civil rural, los grupos de agricultores, las asociaciones de agricultores, las organizaciones rurales, tienen que estar involucrados en esto. Por lo tanto, la realización de estudios, lo que decía la compañera, de juntarnos en conjunto para hacer estudios adicionales y sobre la conceptualización de un enfoque eficaz para poder solucionar estos problemas. En el ámbito de tecnológico, como llamemos así, ya el INIAB, ¿no es cierto? Ese es algo que no estaba dentro de la proyección de mi presentación, pero en el ámbito ya de temas de cambio climático, el INIAB ya viene trabajando en su estación experimental de la Amazonía y en las estaciones experimentales de la costa, temas relacionados con los sistemas agroforestales. Ya llevamos algunos años trabajando con estos temas y ya los productores disponen de estas tecnologías en los sistemas agroforestales con diferentes materiales que nosotros hemos generado por muchísimos años. Es más, podría decirse que el INIAB es la única institución de investigación en este país que ha generado varios materiales, varios clones de cacao que hoy están en campo de agricultura. Por lo tanto, ese tipo de tecnologías adaptadas a cambio climático, ¿no es cierto?, que se vean ya expuestas en campo de productores, es el mayor desafío para nosotros. Como Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, nosotros vamos en ese camino, pero también hay que reconocer que el sector público y privado, si no se juntan, ¿no es cierto?, si bien han habido esfuerzos, pero si no se juntan y hacen un grupo conjuntamente con los productores de las organizaciones, obviamente el tema quedará rezagado. Eso es todo lo que puedo decir. Perfecto, gracias. Doctor Barrera. Gracias. Paso ahora la palabra al doctor Guerrero para que haga sus consideraciones. Muchas gracias, Sidney. Los principales desafíos en las plantaciones de cacao en Perú, bueno, como decía Suya, hay múltiples de ellas, pero de lo que se ha observado hasta ahora, por lo menos en las plantaciones o áreas que tenemos, existe sí un desafío, existe actualmente y va a existirlo el desafío contra plagas principalmente, ¿no? Entre ellas se dividen estas patógenos que podrían, patógenos e insectos dañinos, ¿no?, que hacen daño al fruto. Y se viene haciendo múltiples esfuerzos para buscar un mecanismo de manejo que generalmente conduzca a ser una actividad orgánica, ¿no?, para producir el cacao orgánico, porque ese es un gran bloque que nosotros exportamos a otros países. Entonces, aquí sí existe un gran desafío para ver de qué manera podamos integrar nuevas tecnologías que puedan ser adoptadas finalmente por los productores, que permitan este manejo bastante adecuado y que les garantice la producción, ¿no? Y hablaba Suya sobre la colaboración entre países. Yo creo que por ahí está una de las posibles estrategias que puede crecer mucho más, ¿no? Actualmente tenemos ahora la colaboración con CEPLAC en poder probar clones nuevos que han sido generados de una enfermedad que no lo tiene en Brasil, pero que sí lo tiene Perú. Probar estos clones ya avanzados para ver de qué manera se comportan y se puedan seleccionar los mejores, ¿no? Entonces, esto va a permitir que ambos países y países también que están cerca a nosotros puedan usarlos, ¿no?, a futuro. Entonces, eso garantiza que América, el bloque de las Américas, pueda continuar con el incremento de su producción, ¿no?, y no faltar la producción a nivel mundial. Considero que ese es uno de los grandes desafíos, por lo menos de los que sí vamos a tener mucha tarea en lo que pueda venir más adelante, ¿no? Eso nada más, Cine, quería colocar este como punto. Muchísimas gracias, doctor Guerrero. Bueno, los tres panelistas hablaron de los desafíos, pero ya han traído una posible solución, que es cooperación. Todos ellos hablaron de cooperación.
Y acá en ICA es la casa de la cooperación para agricultura. Entonces, tenemos muchas oportunidades, ¿no?, de trabajar juntos y esperamos que este sea apenas el inicio de un gran trabajo en conjunto. Entonces, yo quería agradecer a Suya de CEPLAC Brasil, a Dr. Víctor de INEAP Ecuador y a Dr. Guerrero de INE Perú, y también hacer un agradecimiento especial a ICA por la oportunidad, más una vez, y a toda audiencia que está acá en Egipto y virtualmente. Muchas gracias a todos. Esta sesión está encerrada. Muchas gracias. Gracias. Obrigado. Obrigado. Cuando quieran. Bueno, venga.